certeza. Okay, go. Es que tengo que decir una pequeña cosa. Es que me he emocionado un montón viéndoles, porque ha sido, es que han tenido algunos problemas técnicos y los han solucionado muy bien, ¿no? Y esto es lo que pasa. Esto es lo que les pasa a unos niños que no están acostumbrados a bailar. La coreografía en sí se llama Voyage y la hicieron el curso pasado, en mayo, en su escuela, durante una semana. Es más larga, es como más o menos media hora. Y ahora hemos hecho un extracto de unos 10 minutos para que pudieran bailarla, ¿no? Y son unos proyectos que los llamamos 5 Days to Dance porque suelen ser eso, 5 días, una semana de duración. Y durante estos 5 días no hacen sus clases normales, sino que están estudiando, están aprendiendo a bailar, aprendiendo a conocer su cuerpo. Y poco a poco vamos creando una coreografía y al final, el viernes, el último día del proyecto, pues lo presentan en el escenario lo mejor posible. Pues igual si tenemos un teatro, pues mejor, ¿no? De la forma más profesional posible. Y no son proyectos optativos. Cuando la escuela decide que vayamos a hacer un proyecto con ellos, nosotros somos The Lopers Dance Together, pues todos los alumnos tienen que participar. Y no es fácil, pero lo hacen todos. Y a veces los grupos suelen ser más grandes. En realidad era doble de grande que este grupo. Cambia. Ahora cambiar en inglés. In these 5 Days to Dance projects, we bring big groups of youth together, to dance together. And most of them never danced before. And during these projects, during these 5 days, they get to experience what it is to work together, to dance together, to grow together, to discover and to enjoy, but also to support each other and respect each other. Most of them, they don't know or didn't know modern dance or dance theater, but at least they got a little sense in these 5 days what it is to express feelings and situations with their body, the only thing you carry your whole life with you. And it's not always easy. Some of them feel quite embarrassed, shy. Some of them feel strong and cool. And in the end, they go on stage. And like now also, they deserve all the applause and respect for what they achieved in 5 days, half an hour of a choreography, and what they achieved today for you here on stage. And as we say, we dance together, it's like, when people can dance together, people can live together. Thank you.